A continuación, la familia presidencial procede a realizar el encendido del árbol de Navidad. Este año hemos empezado a construir algunos de nuestros más grandes sueños. Sueños que nos permitirán heredar un mejor legado a las futuras generaciones. No ha sido un año cualquiera. Nos estamos reponiendo aún de los efectos mundiales de una pandemia. A veces es duro pensar que tenemos casi 2 años con esta pandemia. Esta es nuestra segunda Navidad luchando contra eso. Para tener el país que soñamos, no necesitamos solo mejor infraestructura, mejor economía. También necesitamos amor y compartir con nuestros seres queridos. La Navidad es una época para reflexionar, para ver hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado y seguir luchando para tener el país que soñamos. Aprovechemos la oportunidad de acercarnos a quienes amamos con una visita, con un abrazo o una llamada. Que nuestro mejor regalo sea nuestro cariño, porque mucho de lo que este año hemos logrado antes parecía imposible y ese es un buen motivo para celebrar. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les deseamos Gabriela, Laila y yo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La familia presidencial comparte la alegría y la magia de la Navidad dando la bienvenida a Santa Claus en Casa Presidencial. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Buenas noches, señor presidente. Señora primera dama, Laila, buenas noches. Muchas gracias por invitarme nuevamente a Casa Presidencial. Hola, Santa. Mira la barba. Y como bien lo decía, señor presidente, uno de los mejores regalos es pasar la Navidad en familia, con amor, con un amor cálido de hogar. Pero es un año de reflexionar. Es un año de mucho amor, de pensar que esta natividad, que este nacimiento del niño Jesús en sus corazones, en cada uno de sus corazones, nos llene de luz, de paz, de amor, pero sobre todo de mucha tranquilidad y salud. Salud para todos. Nada más me resta decirle... Un gusanito. ¿El cómo? Un gusanito, claro, un gusanito de esos que se mueven así. Lo estamos fabricando en el taller, Laila. Especialmente para ti. ¡Feliz Navidad, niños y niñas de todo El Salvador! Este mensaje va con mucho amor. Esta Navidad es una noche de paz, noche de amor. Así que mantengámosla en paz. Tengan mucho cuidado, niños, al jugar con esos cohetes. Mejor mantenerse un poco alejados o hacerlo bajo la supervisión de un adulto. Queremos una noche de paz, porque espero que esta Navidad sea la más espectacular que todos vivan. Una Navidad con paz, con amor, con salud sobre todo. ¡Feliz Navidad para cada uno de ustedes en El Salvador! ¡Feliz Navidad!